todos chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy. Estamos de regreso y miren, nada más con lo que pues ya estamos aquí a nada de disfrutar. Estamos con lo que es la beta de Halo 5 Guardians, disponible a partir del día de ayer 29 de diciembre y que finaliza hasta el próximo 18 de enero, si no me equivoco. Corríjanme si es que me equivoco aquí en los comentarios, pero bueno, por ahí a mediados del mes de enero del 2015 finaliza esto. Y nada, vamos a dar nuestras primeras impresiones. Obviamente después de haberlo descargado he llegado hasta esta parte, es el menú principal. Aquí nos da opción para llegar, para ir a lo que es la beta, el Halo Channel, el Centro Spartan, el mensaje del día. Vamos aquí a lo que es el multijugador y vean la pantalla con la que encontramos. Al parecer actualmente solo está disponible lo que es una lista de juegos llamada Asesino y es de 4 contra 4, vaya, mínimo 8 jugadores, y por ahí da una breve descripción que es la nueva versión del Halo 5 del clásico Asesino, ¿ok? Pero lo que más me llama la atención es que en la parte superior derecha de la pantalla tiene un número 10 y dice sin rango, las 10 partidas para la clasificación. Ojo, esto suena bastante interesante. Por lo que entiendo, creo que voy a tener que jugar primero estas 10 partidas de manera de que van a determinar en la, vaya, en la clasificación en la cual puedo quedar o una cosa así, lo cual suena bastante bien. Son típicas partidas de colocación, lo cual, uff, en verdad, suena muy, muy interesante para lo que es Halo 5 Guardians. Así que vamos a ver cómo es que va, chicos. Estamos a nada de comenzar mi primera partida. Esto es con lo que me estoy encontrando. Estas son mis primeras impresiones que estoy recibiendo acerca de este juego, que yo creo que en lo personal me emociona bastante. Yo creo que promete mucho, aunque quizás algunos lo critiquen y demás porque, no sé, sea raro, sea diferente. Pero yo creo que, pues, como todo, ¿no? Ya le hace falta, pues, un pequeño toque que modifique lo que conocimos hasta el momento y obviamente pues le dé un poco de más vida. Así que creo que ya vamos a empezar ahí, solamente que alguien, bueno, aquí se acaba de desconectar uno del otro equipo. Bueno, ahí está, ya lo encontramos de nuevo. Y creo que estos son los de mi equipo, equipo enemigo, y está cargando Asesino. Espero no tarde mucho, espero los servidores, porque supongo que los servidores han de estar un poco inestables. Digo, es el primer día de la beta, no sé, supongo que están inestables. Pero bueno, vamos a esperar un poco a que cargue y pues yo creo que en cuestión de nada comenzamos. Pues muy bien, chicos, he esperado como unos 2 minutos por ahí y vean esto, güey, vean esto. ¡Wow! Luce genial, no sé, luce genial. Vale, chicos, primer cosa que hice, ¿vieron ustedes en cuando empecé la partida? Ok, bueno, esperen un poco. Sensibilidad, típica sensibilidad, señores, ok. Ok. Ok, primer cosa que hice en cuanto empezó la partida, intentar sprintar, güey. Es lo primero que iba a intentar al momento de empezar, güey. La verdad, ¿por qué? Porque, güey, para mí que se puede sprintar es lo máximo, güey. Es de lo que siempre me quejé jugando los otros Halo, güey. Así que espero esté genial. Me acomode un poquito más. Y no sé, acá están, mira. Vámonos por acá. Ok, chicos, esto de que se puede sprintar es lo mejor del mundo. Uf. Por acá alguien, creo. Uf, ya murió. Uf. Muy bien. ¿Qué es eso que está sonando? ¿Por qué no se me recupera la vida? Que alguien me lo explique ahora. Ok. Terminé muriendo, perfecto. ¿Qué es eso que sonaba? Por lo que recuerdo, esa cosa se debía de cargar, ¿no? A ver, ¿qué más puedo hacer acá? A ver, esto es para cambiar de arma. Ah, ok, creo que es para recargar, para agacharse, para brincar. Ay, güey, ¿esto qué es? Ah, esto es la mochila cohete o una cosa así, propulsora, no sé cómo se llama. Pero bueno, vamos a ver. Ok, perdí el liderazgo, por lo que escuché ahí. De nuevo perdí el liderazgo. What the fuck. Ok, quiero ver eso. Ah, le ayudaron. ¿Vieron? A ver, quiero ver la mira de esa arma. Vean la mira de esa arma. Uy, qué hermoso. Ok, muy bien. Me agrada. Casi. Wow, en serio, me está enamorando esto de que pueda apuntar. En serio, me está enamorando esto de que pueda apuntar, chicos. Uf. Muy bien, voy a seguir a él. Ok, por aquí.
Muy bien. Tengo un sniper ahora. No tiene balas. Muy bien. A ver, ok, tengo que subir aquí. Súbete. No hay nadie. Uf. No va nadie, no va nadie. Me van a quitar el franco. Rifle de precisión en 10 segundos. Armas poderosas en 10 segundos. No lo veo. Uy, uy, uy. Sí se murió. Oh, yeah. El rifle de precisión está a punto. Las armas poderosas. Vale, vale, vale. Vámonos. Esa voz está sexy, ¿eh? No va nadie, no va nadie. ¡Oh! ¡What the fuck! Había como tres ahí campeando, like a boss. Ah, no llegué. Creo que ni tenía que usar la mochila cohete ahí. Y no la utilicé. Genial. ¿Dónde está su francotirador? No lo veo. No veo a nadie. Ok, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? Ok, ya cambió de arma. Él ya tiene otra arma. Vamos a ver el marcador. Vamos 20 a 22. Esto realmente no sé cuántos puntos sea. Ok, disculpen por eso. ¡No! ¡Granada, güey! ¡Uy! Ya lo quitaron. ¡Oh, shit! ¡Wow, wow, wow! Este es genial. Chicos, no puedo decir otra cosa. ¡Dios! Es genial. Ah, ok, ok, ok. ¿Va alguien por acá? Ay, güey, se fue por acá. What the fuck, está todo el equipo ahí. Uf, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Configuración de control. Ah, ok, no, ya no puedo cambiar nada. No sé dónde aquí. Creo que aquí no hay clases o una cosa similar a eso. Ok. Ay, no hay camino por ahí, shit. Mierda, me acaban de hacer el amor entre los dos. Pero en serio, chicos, el tema de que puedas sprintar, de que puedas apuntar, en serio, a mí me está mamando, en serio. ¡Wow! Ok. ¡Holy! ¡Ah! Bien, él ya trae lo que es otra cosa, el rifle de batalla, creo que le llaman. No sé cómo tener ese. Bien. Se fue por acá. Corre, corre, corre. Uy, casi, 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 casi. Vean eso. Vean eso. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, aquí está lo que conozco, lo que yo conozco como el cachazo. Aquí va a salir un arma. Mierda, güey. Mierda, güey. Están campeando el rifle de precisión. Están campeando el rifle de precisión. A ver, esto de acá es para apuntar. Esta es la mochila propulsora, que no sé cada cuándo se activa. Creo que nada más puedo usarlo una vez. Ah, no, tarda un poquito en recargarse, creo. Creo que sí. Por aquí escucho un francotirador, pero no lo veo. Okay. Por aquí escucho algo. No lo veo. Uy, 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 uy. Buena, buena, buena. Uy, 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 uy. Buenísima, buenísima, buenísima. Vámonos de aquí. Por aquí están. Oh, lo tengo detrás de mí, mierda. ¡Uli! ¡Ah! Muy buena, muy buena. Él traía secundaria, traía secundaria. Vamos a ver dónde estoy acá. ¿Cuántos llevo? Llevo 9, 9, 12. Aún voy mal, de hecho. Pero es que, wow, es genial, es genial.
Uf, corre, corre, corre. Uy, granada, granada. No sé cómo aguanta esa granada, en serio. Vámonos, vámonos, corre, corre, corre. ¡No! Ya estaba demasiadísimo tocado. Tengo una duda nada más. Creo que la armadura, no sé qué rayos. Cuando se pone, empieza a tocar rojo, no sé si solito se recupera o hay algo que hace para que se recupere. No estoy muy seguro. Uf, ahí está, clasificación de habilidad competitiva, no clasificado en esta, quién sabe qué. A ver, quiero ver eso. No tengo recompensa, y son las estadísticas. Ok, quiero regresar a la experiencia. Experiencia para R52, XP totales, partida terminada, victoria, rendimiento, oh, muy bien, RS1, perfecto. Chicos, ahí lo tienen. Puedo ir diciendo que me gustó, en serio, en serio. Para que yo haya dicho que, bueno, algo de la saga de Halo, que no tengo nada de experiencia en ello, me haya convencido como lo acaba de hacer esto. Wow, está genial. Creo que es cuestión de seguir practicando y demás. Pero me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustaría seguir viendo las otras 10 partidas, las otras 9 partidas que me hace falta, para ver qué clasificación queda. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios si es así. Si les gustaría que lo hicieran 2.0 o demás. Ahorita lo estoy haciendo así porque es algo tarde cuando estoy grabando esto. Así que chicos, me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Y nada, yo me despido, un saludo a todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos después y ¡woo! ¡Adiós!